Muchas organizaciones ya tienen sistemas de mejora o al menos están realizando una serie de proyectos y se comunican con nosotros para preguntarnos cómo le pueden hacer para involucrar al 80% del personal, cómo pueden utilizar la mejora continua como parte de un proceso de cambio cultural, cómo pueden fortalecer las 5S, cómo pueden hacer círculos de calidad, cómo pueden enseñarle a su personal, ¿verdad?, cuando están rotando en tres tiempos, en tres turnos. ¿Cómo pueden hacer todo eso? Entonces, por eso es que dedicamos el tiempo de este webinar para contestarte muchas preguntas con nuestra experiencia sobre cómo poder diseñar una estrategia y un mapa de ruta que te funcione en tu organización. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y el día de hoy, en un formato diferente, queremos compartir contigo nuestra experiencia, sobre todo porque muchas organizaciones ya tienen sistemas de mejora o al menos ya están haciendo proyectos con diferentes modelos y enfoques. Sin embargo, empiezan a tener una serie de retos, como puede ser el que tienen muchísimos equipos, pero solamente estos equipos participan cuando hay problemas. O tienen equipos, pero solamente cuando son asignados y tienen que estar acompañados de un facilitador o de un promotor. Y entonces, pues tu capacidad está limitada por el número de promotores o facilitadores que tienes. También nos hablan y nos preguntan cómo pueden hacer para poder implantar círculos de calidad, equipos de mejora, grupos de trabajo dentro de su organización. Obviamente nos han preguntado, como muchas en nuestros webinars con muchas ocasiones, ¿cómo le pueden hacer para convencer a la alta dirección o a los jefes? Entonces hoy queremos compartir contigo una serie de experiencias que tenemos sobre cuáles deberían de ser las preguntas correctas que hay que hacerse para poder implantar de manera más correcta una activación, una reactivación, un fortalecimiento, no solamente de tu sistema de mejora, sino también poder utilizar ese momento como una estrategia de cambio cultural. Es decir, que tenga un impacto en las conductas, en los valores que vives en la organización y obviamente basado no solamente en el cambio actitudinal de las personas, sino que se vea reflejado en el número de mejoras que tu organización puede ejecutar. Y si tú puedes duplicar o triplicar el número de mejoras, pues automáticamente vas a tener mayores beneficios. No todas las mejoras están conectadas a beneficio económico. Al menos no necesariamente las personas que hacen las mejoras tienen los datos de cómo hacer el cálculo de impacto económico. Pero yo te puedo apostar que hay personas que pueden hacer mejoras que van a reducir la probabilidad de un error, que van a reducir la severidad de un daño, que van a poder hacer las cosas más fáciles en la rutina diaria. A lo mejor no se ahorran miles o millones de pesos, pero las personas van a estar más confortables haciendo su trabajo y, por lo tanto, si documentaras todas esas mejoras, en efecto tendrías o alcanzarías niveles más allá de una mejora por persona por mes, lo cual ya es un estándar importante de un primer gran paso dentro de una organización. Pero las preguntas hoy están más dirigidas a cómo puedo yo diseñar un sistema que active, que reactive, que fortalezca mi sistema de mejora actual o inclusive pues quiero partir de cero. ¿Por dónde debo de empezar? Nos enfrentamos a problemas que pues en empresas mucho más grandes tienen efectos muy serios. Por ejemplo, que no se respeten los estándares o que aunque están escritos y está certificado en las diferentes normas, pues las personas no necesariamente están siguiendo de acuerdo a lo establecido los estándares de operación. Eso no quiere decir que los problemas o no conformidades salgan. Simplemente estresan mucho a la organización porque pareciera ser que el nivel de estandarización en el papel es muy alto, pero en la práctica no lo es. Y una de las cosas más comunes es decir, bueno, es que el personal tiene un problema de actitud o yo tengo que reforzar un proceso de cambio. Entonces, bueno, ¿cómo ejecutar un proceso de cambio que vaya más allá de un team building, que vaya pues más dirigido a un team development, a un desarrollo de los equipos, pero que también tenga una carga muy importante de desarrollo para el personal que permita que puedan estar haciendo mejoras todos los días y esto haga mucho más robusta tu organización? Y entonces, pues por eso es que tenemos hoy pues un formato diferente con,
con una serie de guías que queremos compartir contigo, ¿no? Una de las preguntas más importantes cuando uno va a activar, ¿verdad?, su sistema de mejora o cualquier proceso de cambio, yo creo que es muy importante hacer un buen diagnóstico. Es decir, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que evaluar y que tengo que conocer para poder entonces, como estratega, hacer un buen diseño a un año, a 2 años, tal vez a 3 años, de lo que pudiera ser todo este proceso de cambio en tu organización? Los principales tips los puedes encontrar en otros webinars o en otros libros o en otros lados. Es decir, siempre nos van a decir que hay que tener muy claro hacia dónde queremos ir. Pero en la práctica, y sobre todo en las organizaciones donde hoy tienes inclusive personal de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes pensamientos y personalidades, pues también tienes diferentes tipos de liderazgo. También tienes mega empresas hoy que tienen lugares en diferentes partes geográficas, no solo de un país, sino de todo el mundo. Entonces, estar hablando de ejecutar un proceso de cambio o de hacer un sistema de mejora en todos lados, pues resulta que no es un tema sencillo, sobre todo que a niveles ejecutivos, pues ya la realidad se ve cada vez más arriba, más lejos, ¿no? Tú estás más arriba y las cosas se ven de la rutina diaria más lejos. Entonces, ¿cómo poder entonces hacer un conocer estos elementos que hay que evaluar? En mi experiencia, hay que hacer un buen diagnóstico y hay que hacer una visita a la organización y entender, pues en primer lugar, cuáles son los diferentes sistemas que ya tiene, sistemas de normativos, sistemas operativos, tipos de tecnología, tipos de sistemas de información, ERPs, por ejemplo, qué tipo de softwares maneja. Tenemos obviamente que conocer la misión, la visión, los productos, el modelo de negocio que tiene, pero más importante aún es entender cuáles son los problemas que vive. No dar la solución a la medicina que te pide la organización. A nosotros nos preguntan, oye, quiero hacer 5 S. Y la respuesta es, ¿para qué quieres las 5 S? ¿Cuál es el entorno que vives? ¿Cuál va a ser el impacto de mejorar las 5 S en tu modelo de negocio? Entre otras preguntas. Entonces, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y esto automáticamente implica, como lo menciono, de preferencia, pues, ir a la organización, ¿verdad? Entrevistar a los directores, a los gerentes, platicar con las personas en los procesos, entender cuáles son sus retos. Obviamente alineado a todo lo que se ha escuchado como una necesidad básica. Pero bueno, dentro de esto del diagnóstico, ¿no? Pues también es importante empezar a hacer análisis de causa raíz y entender por qué estás como estás, cuál es la historia, cuáles son los problemas que vives. ¿Tienes más pedidos que tu capacidad de producción o tienes más capacidad de producción que los pedidos que tienes? Entonces el problema no es de 5 S, no es de calidad, a lo mejor es un problema en ventas. Habría que analizar también el tipo de defectos, no conformidades y quejas que tienes para entender también no la naturaleza de los problemas, sino la manera en que el personal está atacando los problemas, con qué herramientas, con qué métodos, con qué frecuencia se reúnen, cómo se reúnen, cómo se saturan los mandos altos, medios y bajos de una organización. Entonces, este diagnóstico, que puede ser un diagnóstico pues situacional, sí, pero también de entender cuáles son los determinantes que te han llevado a la situación en la que estás. Este es un primer acercamiento entre un consultor o un grupo de consultores o expertos, pueden ser académicos o investigadores, pero es un primer acercamiento con la organización. Y hay que entender, como se dice en el medio de nosotros, pues el Gemba, ¿no? Es importante entender el Gemba y dónde están y platicar con las personas. Un punto muy importante de las cosas que hay que evaluar son las precondiciones. Precondiciones quiere decir que no todas las soluciones son buenas para todas las organizaciones. Hay organizaciones que, voy a decirlo así, pudieran ser alérgicas a la penicilina. Entonces hay ciertas medidas o soluciones que no necesariamente son útiles o buenas para esta organización. Hay que entender, por ejemplo, el estilo de liderazgo que se tiene, ¿verdad? Y ustedes lo han escuchado, es decir, quieren tener una cultura de mejora, pero pues les gana la producción o les ganan los tiempos de entrega. Entonces su prioridad no está en el desarrollo todavía de una cultura masiva de mejora continua, sino en primero sacar adelante los 2, 3 o 5 procesos y o productos que les podrían dar un poquito de oxígeno para poder tener tiempo de construir un sistema un poquito más adecuado en términos del desarrollo de una cultura. Es decir, lo que nosotros decimos en otros webinars, la diferencia entre hacer proyectos y tener una cultura de mejora.
Pero dentro de estas precondiciones, el estilo de liderazgo es muy importante. ¿Realmente están enfocados a la calidad? ¿Realmente están enfocados al cliente? ¿Realmente no hay problemas de corrupción? ¿No hay problemas en términos de abuso de poder, abuso de confianza, fraude, robo y otros temas que ponen en riesgo cualquier proceso de cambio? Se tiene que entender también cómo se conformó la organización, quién le debe sus lealtades a quién. Yo sé que esto suena muy complicado, pero en una organización tipo empresa familiar es muy común. Las personas que nacieron, crecieron con el fundador, que ahora ya lo hicieron el chairman, y los directores son los hijos o los gerentes son los hijos, pues en la empresa tienes mezcladas a las personas que crecieron con el fundador y las personas que fueron contratadas y crecieron con los que actualmente son los hijos, que son los gerentes. Y ahí de manera muy natural te vas a encontrar que existe una cosa que se llama el esquema tenedor, es decir, quién tiene el poder sobre ciertas personas, dónde están las lealtades. Y eso no tiene nada de malo, pero vas a encontrarte que las personas que crecieron con el dueño pues están acostumbradas a ir a tocarle la puerta y platicar con él. El dueño también está, el fundador está acostumbrado a ir a platicar con todos, porque así vio crecer su empresa. Entonces, órdenes que vienen del chairman, órdenes que vienen de los hijos, órdenes que vienen de la línea de mando institucional, y esto puede generar también estilos de liderazgo que no necesariamente son los mejores. Entonces, en muchas organizaciones, cuando dicen vamos a hacer mejora continua, la pregunta es, ¿de quién es la iniciativa? ¿Del hermano 1, del hermano 2, del chairman, del director general, del corporativo, de la regional? Todo eso importa. Y eso tiene que ver entonces para entender cómo son las precondiciones que tiene la organización, dónde no hay que tocarla, dónde se puede avanzar, cuáles son los temas que le duelen y evidentemente los diferentes estilos de liderazgo que se viven, ¿verdad? Es importante también entender los diferentes grupos de interés. Hay facciones, hay grupos dentro de la organización. Pueden ser grupos de poder. Acuérdense que el poder puede ser, y les recomiendo que vean un webinar de nosotros con una entrevista que le hemos hecho al doctor Raúl Carvajal Moreno, experto en teoría de sistemas, pero nos habla también de poder, sobre todo en la parte 2 de esta entrevista con el doctor Raúl Carvajal. Pero entre otros tipos de poder, pues puede haber poder del conocimiento. Es decir, las áreas que tienen la ingeniería, las áreas que tienen la biología o son temas sociales, los temas de salud. Entonces no es lo mismo un administrativo que una persona que tiene la tecnología o que tiene el conocimiento. Ahí ya tienes dos grupos que naturalmente son grupos de poder. Puede haber también poder ideológico, poder de la personalidad, poder de los recursos. Los que manejan el dinero, los que manejan los presupuestos, tienen automáticamente más poder que las personas que piden recursos. Entonces hay que entender todo eso en términos de los grupos de interés. Esto de los grupos de interés internos. También, pues, quiénes fueron reclutados por quién, de qué época son, cómo están, en qué área están. Pero a mí no me van a dejar mentir de que existen grupos muy, muy naturalmente pues, polarizados que tienen que ver, por ejemplo, con compras y administración, ventas y producción, administración con ventas, abastecimiento con el área de cadena de suministro. O sea, hay polarizaciones naturales también del proceso y hay que detectarlas. Y ustedes dirán, bueno, pero no estábamos hablando de mejora continua o de calidad. Pues sí, pero si no detectas todo esto y tú nada más estás pensando cómo voy a dar un curso para enseñarles herramientas y un método de solución de problemas para que me den 20 proyectos al año, lo vas a lograr. Pero no es el tema que estamos hablando hoy. Hoy es cómo puedes generar todo un sistema y un mapa de ruta a mediano plazo que te va a ayudar a construir esta cultura de cambio, en este caso, cambio hacia la mejora continua. Puede ser un cambio en la cultura organizacional, puede ser en la disciplina organizacional o empresarial, puede ser un tema que tenga que ver básicamente con articulación de muchos recursos, ¿verdad? Vamos, un ejemplo, y voy a poner un ejemplo social. O sea, ¿cómo pones de acuerdo a 20 dependencias de gobierno estatal, municipal y federal en una sola ciudad para que puedan estar preparados todos cada vez que hay caravanas de migrantes? ¿Verdad? ¿Cómo puedes hacer este tipo de procesos que queden estandarizados a lo largo del tiempo? Pues para que las personas sufran menos, tanto los que migran como quienes son obviamente atendidos, que los que atienden a esta población que con justa razón también tiene movilidad. Entonces, son temas que van más allá de dar un curso, saber análisis causa-raíz y poder dar resultados que pues son muy operativos.
ustedes que saben de mejora continua tendrían que entender que hay que ser un poco más estrategas hoy. Y cada empresa tiene una visión diferente del por qué quiere hacer calidad, mejora continua o cambio. Hay empresas que, pues básicamente, si tienen muy buenos clientes y tienen mucha producción, pues lo que les interesa es producir, producir y producir. Y se van a encontrar con un tema en mantenimiento porque no les da tiempo de hacer los mantenimientos. Y empiezan a caer en un error que es el de paros de máquina por averías porque no dan los mantenimientos preventivos. ¿Está bien? También podemos hablar de organizaciones donde pues lo único que les interesa es pues tener una buena rentabilidad en ese negocio y que los accionistas estén contentos. Y entonces pues los temas que tienen que ver con desarrollo humano y con ambiente laboral no necesariamente son la prioridad. Nuestra responsabilidad es articular todo esto y demostrar que no es unos ganan y otros pierden, sino que todos pueden estar ganando frente a esta situación. Entonces, ¿qué elementos hay que evaluar y conocer para un diseño adecuado? Un buen diagnóstico, las precondiciones, los grupos de interés, los estilos de liderazgo y tener muy claros la visión y los objetivos de cada organización, porque cada una es diferente. Ahora, ¿qué elementos consideramos nosotros que sería importante reforzar y construir? En otros webinars hablamos de los pilares de un sistema de mejora, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando ya estamos hablando de un proceso donde la mejora continua es parte de un proceso de cambio y por lo tanto hay que pensar en un mapa de ruta que vaya abarcando diferentes entregables, es decir, diferentes beneficios para diferentes pilares de una estrategia, yo lo que podría decir es que pues hay una serie de elementos que vale muchísimo la pena que uno los tenga en consideración cada vez que uno va a ejecutar un proceso de cambio. Ejemplo, tú quieres hacer excelencia operacional, perfecto. Quieres hacer proyectos de Lean, perfecto. Quieres meter TPM o mantenimiento productivo total, perfecto. Está todo muy bien. Pero ¿cuáles son todos los pilares y cómo vas a interactuar con estos pilares que generan una cultura en una organización? Digo, en el aspecto práctico. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de lo que tú vas a hacer, no solamente para mejora continua proyectos, sino cuál va a ser el impacto que va a ayudar a mejorar el liderazgo, el compromiso y la pertenencia? Que en inglés serían leadership, commitment y engagement. ¿Está bien? ¿Cómo lo vas a lograr? Si nada más te enfocas a capacitar a las personas, a sacarles la capacitación y que ejecuten proyectos, no necesariamente hay acciones que van dirigidas a fortalecer estos tres primeros elementos: el liderazgo, el compromiso y la pertenencia. Y esto va muy de la mano con la visión y los objetivos de la organización. Hoy que están los grandes corporativos, las grandes empresas, trabajan a distancia hoy. Estamos acostumbrados a trabajar pues online. Entonces, poner de acuerdo a todos los directores que físicamente no están en tu área, es decir, que están geográficamente en todo el mundo, pero que son directores tuyos, pues implica también un reto. ¿Cuál es el nivel de compromiso, de liderazgo y pertenencia que tienen que nada más se reúnen a distancia por internet? ¿Cómo vas a lograr eso a través de solamente estar haciendo equipos de mejora, por ejemplo? Y uno diría, bueno, pues hay que demostrar con rentabilidad para que se motiven. Pero hay directores que no los miden por la rentabilidad de la operación, los miden por otro tipo de tiempos y de actividades. Entonces es muy importante que uno tenga en consideración cómo va a fortalecer el pilar de compromiso, de pertenencia y liderazgo. Y en mi experiencia, lo que les puedo decir es que se tiene que capacitar a la alta dirección, que a veces no quieren o es difícil en términos de tiempos, pero si vas a implantar un proceso de Lean, ellos tienen que entender qué es Lean y cuál es el rol de ellos y cómo se les va a medir a ellos en base al éxito de Lean en tu organización, sea chica, mediana o mega, ¿no? Muy grande. Se tienen que tener también muy claras en las descripciones de puesto el rol que ellos tienen que tener dentro de la misma estrategia. Lo voy a decir muy, muy, muy fácil. ¿Cuántas horas al mes le van a dedicar todos los de la alta dirección, de la alta gerencia, al proceso que tú estás tratando de implantar? Llámese calidad, certificación, Lean,
temas de seguridad, medio ambiente, objetivos de desarrollo sustentable, lo que ustedes digan. Hay muchas cosas hoy que hay que hacer, pero los líderes tienen que estar capacitados y tienen que tener indicadores muy claros del el compromiso reflejado de ellos en horas en este tipo de procesos. Dos, el segundo elemento que hay que construir es una estructura de soporte. Es decir, cómo van a estar los comités, los grupos, que son los del el gobierno. ¿Sí? Son la estructura de gobierno dentro de la organización que te va a ayudar a ti a promover la iniciativa que se va a hacer. Lo hemos dicho cuando hablamos de 5 S. ¿Cuál es la estructura de gobierno que va a permitir que las 5 S vivan, se desarrollen, inviertan recursos para mejoras de 5 S? ¿Y cómo se va a reconocer al personal? Pero esto va igual para la cultura de mejora. ¿Tú vas a gastar mucho dinero en capacitar al personal en mejora continua? Bueno, ¿cuál es la estructura de soporte y la estructura de gobierno que va a permitir que se den cada vez más mejoras, que se van a documentar, que se van a estandarizar, que se van a replicar y que evidentemente pues, también se van a reconocer? Tiene que haber entonces un comité central, le llamamos nosotros un cerebro, tiene que haber un corazón y tiene que haber una red de promotores internos, que eso es quizá de lo más complicado de construir. Lograr que la alta dirección o gerencia se reúna una vez cada 15 días es muy fácil. Lograr que haya un área o un grupo coordinador del cambio también es muy fácil. Pero detectar y construir una red dentro de una organización, aunque la empresa sea pequeña, ¿verdad? Esa red es la red de promotores y facilitadores, así se le ha denominado, pero realmente es una red inteligente que nos permite a nosotros seguir capacitando al personal, seguir detectando las mejoras, poder estandarizarlas, poder premiar a quienes se lo merecen, ¿verdad? Se vuelve en una red de inteligencia, una red sistémica dentro de nuestra organización. Un tercer elemento es el sistema de mejora continua. Tenemos webinars donde hablamos mucho de los pilares de mejora continua, los elementos, los enfoques, los más de 20 tipos de modelos que existen, la manera de reconocimiento. Vamos, yo te invito a que veas otros de los webinars que tenemos donde hablamos más sobre los sistemas de mejora y sus pilares. Pero este definitivamente es uno. No importa que el cambio que quieras hacer no sea de calidad. Tienes que fortalecer un mecanismo que se llama de mejora continua. Simple y sencillamente, ¿dónde vas a documentar las cosas que las personas hacen? ¿Cuántas mejoras se hacen que no se documentan? ¿Cuánto reconocimiento no se ha dado derivado de esto? Entonces existe toda una teoría que fortalece el pilar de la mejora continua. Por otro lado, hay que detectar muy bien cuáles son las diferentes áreas que están generando cambios, mejoras, innovaciones, porque en muchas organizaciones es muy común, voy a hablar del tema de calidad, pareciera que no se hablan las personas de mejora continua con las personas de diseño de nuevo producto, tampoco se hablan los del sistema de gestión, los de ISO, ESO, IATF, etcétera, con los de mejora continua, los de seguridad no se hablan tampoco con los mismos. Y entonces el director ni siquiera puede saber cuántas mejoras se están realizando todos los días, porque está totalmente faccionalizada esta generación de mejoras. No hay un agente articulador de todas las iniciativas de mejora que existen. Y luego, pues ahora que también innovación se vuelve un tema muy importante, pues las áreas de innovación están muy separadas de las áreas de la rutina diaria, lo cual hace que también haya polarización y desconexión. Entonces, un área que hay que revisar es esta precisamente de detectar y articular todas las áreas que son de calidad y cambio. Un punto sumamente importante es que esto no puede salir, digámoslo así, gratis. Gratis en el sentido de que con lo que las personas ya saben se van a poder hacer las cosas. Las personas se quejan de que no hay buen análisis causa-raíz. Nos hablan muchísimo para análisis causa-raíz. Pero cuando uno les pide ejemplos de cómo atacan los problemas, nos manden un reporte, nos manden una ficha, nos manden una 3, y vemos la manera en la que aplican las herramientas o la manera en la que abordan los problemas, pues es un tema de competencias. Es decir, no saben el método de solución de problemas y tampoco saben el método de análisis causa-raíz. Pero aunque seas muy bueno en la herramienta, si no entiendes el pensamiento analítico, que es el método de solución de problemas o el método de investigación, pues automáticamente el conocer muy bien la herramienta no te hace un buen mecánico de un taller. Tienes que entender para qué sirve el sistema sobre el cual tú vas a actuar. Porque si aprietas la tuerca equivocada,
puede haber un efecto negativo sobre el sistema mismo. Entonces, el método de investigación, primero que nada, entiende cuál es el sistema, cuál es el entorno, cuáles son los procesos y, evidentemente, cuáles van a ser los factores que inciden en los resultados. Entonces, para muchos, análisis causa-raíz es igual a denme un curso de herramientas. Ese creo que es mal. Eso es un tema muy delicado, porque no les va a funcionar. Van a gastar dinero y no necesariamente van a tener un ecosistema que les permita eso. Y ese ecosistema tiene mucho que ver con cómo está tu desarrollo de capacidades del personal. Y no necesitas mucho dinero. Existen muchísimos recursos en la red que te permiten tener cursos gratuitos. El tema básicamente es que se escojas bien esos cursos, pero que además dediques el tiempo para que tu gente, bueno, tú y tu gente también pueda tomarlos. Nosotros tenemos ya muchísimos webinars sin costo en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos definitivamente que te suscribas, que nos hagas un like, que toques la campanita, porque es la manera en la que nosotros podemos crecer. Pero tenemos muchísima información que te puede servir a ti y a todos tus colaboradores para poder mejorar este tema de competencias en diferentes temas. Un sexto elemento que vale mucho la pena analizar es cuál es el impacto de lo que tú quieres hacer en la seguridad y el medio ambiente. Hoy, y la verdad lo debía haber dicho desde el principio, pero seguridad es primero. No puede haber empresas productivas, con liderazgo, con estructuras, con mejora continua, si hay riesgo de, físico de, para las personas, es decir, daño a la integridad física de las personas. Entonces, pero hay que analizar cómo es el modelo de seguridad. Y la verdad es que es muy, muy peculiar. Las empresas les interesa mucho las finanzas, que es natural, ¿verdad? Pero el métrico que utilizan en seguridad es un métrico nada más de número de accidentes, en porcentaje, en contribución, por número de personal, etc. Pero difícilmente han calculado el costo de lo que implica tener accidentes. Y esto va de la mano con el costo del seguro social. Si tienes un accidente grave, pues te suben un punto el factor de riesgo y eso implica que al siguiente año vas a tener que elevar tu cuota para el seguro social, al menos así es en México. Eso es un costo de la seguridad. Entonces, ¿cómo está el sistema de seguridad y higiene? Evidentemente el de medio ambiente también, para multas, para revisiones, para detectar incidentes antes de que ocurran los accidentes. Un séptimo y penúltimo pilar tiene que ver con el reconocimiento. ¿Cómo debe de ser el reconocimiento para el personal? No importa si es empresa chica, mediana, grande o muy grande. ¿Cuál debe de ser la manera en que las personas tienen un reconocimiento? De diferente tipo. Las empresas ya tienen por contrato pues incentivos, sobre todo en el personal, por un contrato colectivo, por ejemplo. Pero también hay bonos, hay premios, hay comisiones, hay regalos, hay sesiones, hay cumpleaños, hay muchas cosas que las organizaciones tienen. Entonces, habría que analizar todo eso. Y estoy contestando la pregunta, ¿qué elementos hay que reforzar y construir para tener un buen proceso de mejora continua y de cambio? Los modelos del sistema de mejora toman en consideración también el sistema de reconocimiento. Y la razón es muy sencilla. Primero, hay que promover que se documenten las mejoras. Porque es la única manera en las que se pueden evaluar y se pueden reconocer. Y una vez que tenemos todas las mejoras evaluadas, documentadas y evaluadas, sean chiquititas las mejoras o sean grandes mejoras, eso va a permitir alimentar muy bien un sistema de reconocimiento. Miren que es toda una discusión en una organización, porque cuando uno dice reconocimiento, las personas o los gerentes piensan que es dinero. Pero no necesariamente solamente es dinero, porque eso implicaría que las mejoras que hacen las personas, que no tienen un impacto económico directo, pero que a lo mejor reducen riesgo o que a lo mejor reducen la probabilidad de que exista un evento no deseado, pues no cuentan. Entonces, todas las mejoras deben de contar. Lo único que es hay una diferencia entre el número de mejoras que haces y el tipo de impacto que generas. Y entonces ahí ya los reconocimientos tendrán que diseñarse en función del número de mejoras y del impacto que se genera. Pero hay que ponerlo para que todo mundo empiece a generar, a documentar las mejoras. Y el último punto es un elemento transversal. Yo creo que muchos de los que estamos en las áreas de mejora continua y calidad en las empresas, excelencia operacional, se nos olvida un eje transversal que es la cadena de suministro. Es decir, ¿cómo está tu empresa en términos de tu cadena de abasto?
tu cadena de manufactura, operaciones, aunque sea un servicio, y tu cadena de distribución, comercialización. Básicamente hay tres grandes etapas. Entonces, tú quieres construir un sistema de mejora, pero ¿cuál es la relación que va a tener el sistema de mejora? O las 5S, o un sistema de excelencia operacional, o quieres promover más mejoras. ¿Cuál es la relación que existe entre este elemento transversal que es la cadena de suministro? Obviamente, entre más operativo es tu trabajo, pues menos ves lo que pasa con tu proveedor del proveedor, con el proveedor del proveedor del proveedor, sobre todo si estás dentro de una fábrica o dentro de un centro de distribución. No alcanzas a ver la realidad más allá. Si lo ves hacia el cliente, tampoco. No conoces al cliente interno, o conoces al cliente interno, pero no conoces al cliente del cliente, al cliente del cliente del cliente, al cliente del cliente del cliente del cliente, al cliente usuario, al cliente beneficiario, al tomador de decisiones. No los conoces. Entonces, necesitamos generar en un proceso de cambio la conciencia de que existen estas grandes eslabones de una gran cadena de valor y que lo que tú vas a mejorar no solo tiene un impacto en el reducir los tiempos muertos en el proceso o en la máquina 1. Ok, reduces los tiempos muertos, vas a tener mayor tiempo disponible útil, vas a generar más producto o más servicio, ¿verdad? ¿Y eso qué impacto tiene en tu cadena de comercialización y qué impacto tiene en la cadena de abasto? Porque a medida en que tú haces las cosas más rápido, pues vas a necesitar insumos más rápido. Entonces, lograr que un supervisor, una jefatura, no se diga un personal operativo, tuviera esta conciencia en términos de la cadena de suministro, es un elemento que hay que reforzar y construir, ¿verdad? Hacerlo claro, tenerlo muy, 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 muy bien relacionado para que todo el personal, pues cuando va a empezar a sumarse a este proceso de cambio, lo puedas tener en consideración. Entonces, ¿qué elementos hay que reforzar y construir? El liderazgo, el compromiso y la pertenencia de quienes dirigen, la estructura de soporte, de la estructura de gobierno, de la estrategia que se quiere implantar, ver cómo está el subsistema de mejora continua, porque es el que va a permitir que las cosas se adapten y vivan largos años. ¿Cómo están las áreas que generan cambios, que generan mejoras? ¿Cómo mides tú la calidad y satisfacción? 5. ¿Cómo está tu sistema de capacitación y desarrollo de competencias? 6. ¿Cómo está el sistema de seguridad y medio ambiente? 7. El reconocimiento. Y 8. ¿Cómo está tu cadena de suministro? Y 3. Del webinar de hoy, 3. Entonces, con todo esto que es el diagnóstico y tener muy claros los pilares, cómo están, qué me gustaría en términos de una visión construir en cada uno de los 8 elementos que mencionamos anteriormente, ¿por dónde empezar? Bueno, pues va a depender de la visión de cada organización. O sea, una empresa que tiene un problema financiero o que quiere reestructurar deuda o que lo que está buscando ahorita es generar un capital de trabajo muy grande, ¿verdad? Pues va a tener prioridades diferentes que una organización que busca otro tipo de resultados, ¿no? Es decir, si lo que busca es exportar o quiere estar en otro mercado o quiere comprar máquinas, quiere crecer, quiere cambiar un poquito su mezcla de producto. O sea, hay diferentes estrategias. Pero ¿con qué iniciativas hay que empezar? Pues definitivamente, si va a depender de cada organización, habría que hablar con la alta dirección, con el cerebro de las organizaciones o del site, y entender un poco esa visión y pues enumerar los diferentes proyectos que se están construyendo y generando para eso. Para que no compitan los proyectos de la mejora de 5S, los proyectos de la ISO, los proyectos del ERP, los proyectos con los proyectos transformacionales y estratégicos que el director general o el equipo directivo necesita que se realicen en esos años, en estos años, para que la empresa esté más fuerte. Entonces, primero habría que clasificar los diferentes proyectos en proyectos que son transformacionales, proyectos enfocados que buscan específicamente pegarle a un indicador, ¿verdad? Proyectos normativos, si es que tienes que cumplir una norma, y proyectos que van a mejorar la rutina diaria o estrategias que van a mejorar la rutina diaria. Si lo que quieres es mejora continua, yo en lo particular empezaría por hacer una buena estructuración de quiénes van a ser los aliados en esto. Es decir, la estructura de gobierno. La estructura de gobierno es muy importante. En inglés se dice backbone organization, es la organización de tu esqueleto.
No es nada más tomar cursos y generar músculo, necesitamos tener una estructura que mantenga el músculo en su lugar. Y por lo tanto, esto es importante. Es importante, en un segundo lugar, medir el antes. Tomar una línea basal, esto es teoría de proyecto, pero siempre estar midiendo cómo estás ahorita en los diferentes factores, variables, procesos, resultados, KPIs, inclusive determinantes, ¿no? Que definen cómo estás hoy, cuál es la situación actual, y hay que documentarlo. Si son números, pues son números, datos, gráficas, y si son evidencias visuales, pues habría que tomarle fotos, videos, si son entrevistas, hacer análisis cualitativo y demás. Pero hay que medir el antes. Una vez que entonces ya tienes la estructura de soporte y puedes medir el antes, habría que hacer un plan potencial de lo que van a ser las diferentes, cómo vas a detectar las necesidades de capacitación de cada uno de los roles críticos. Si estás hablando de calidad, satisfacción al cliente y evidentemente mejora continua hacia la calidad, pues lo primero que yo me preguntaría, por ejemplo, es decir, ¿quiénes son inspectores de calidad? Porque en muchas empresas todavía tenemos inspectores de calidad, aunque sean servicios, son el que tiene el rol de revisar antes de que se le entregue al cliente y entender cuáles son las capacidades y competencias que tiene esta persona que se supone es quien supervisa y quien dirige la calidad justo antes de que vaya al mercado. Y esa es una de las posiciones que normalmente son niveles de supervisor, no de jefatura, que habría que revisar, porque son el último punto antes de que se vaya al mercado o se vaya con el cliente o al siguiente proceso más grande. Y nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente están totalmente habilitados, capacitados y saben qué hacer con los números, con las mediciones. No saben si pueden hacerle mejoras a los equipos de medición o pedir equipos nuevos de medición para poder realizar mejor su tarea. Entonces, quienes tienen que ser muy, muy, muy competentes en temas de herramientas de mejora, herramientas de calidad, herramientas de estadística, métodos de solución de problemas y análisis causa-raíz, por supuesto, son precisamente estas personas que estamos mencionando. Entonces, esta planeación sobre dónde, a quiénes debes de empezar a capacitar primero para que tu proceso mejore, tu sistema se pueda construir, pues es crítico. ¿Está bien? Estoy hablando de un sistema de mejora. Cuando las empresas solo quieren hacer 5 S's, pues bueno, ¿quiénes son las personas que nos van a estar ayudando a monitorear las 5 S's a lo largo de los meses? Ellos son los primeros que tenemos que empezar a elegir para que sean capacitados, te ayuden en el codiseño de la estrategia y se pueda crecer. Entonces, el desarrollo de las personas. Y en ningún momento he dicho que hay que darles o un curso u otro de qué herramienta, de qué método, de qué modelo, si es 8 pasos, si es de Mike A3. No importa ahorita eso. Tienes que tener muy claro el plan de lo que necesita la gente saber para que su proceso cumpla con los requerimientos que espera la gran visión o los grandes objetivos de la organización. ¿Está bien? Y en base a esto, también tener muy claro ya el sistema de comunicación, es decir, cómo periódicamente se le va a estar comunicando a las personas lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, los logros que se han obtenido, también los eventos adversos, por supuesto, y qué ha hecho la organización en ese sentido. Para muchos sería el programa de comunicación. No importa de qué tamaño es tu empresa, tienes que comunicar las cosas. Obviamente es mucho más fácil si solo son 5 o 10 que si son 3,000, ¿verdad? Pero hay que invertir en cuál va a ser tu plan de comunicación para este proceso de cambio o este proceso de generar una cultura de mejora o generar una cultura organizacional y disciplina dentro de tu empresa o institución. Y en quinto lugar, el tema de reconocimiento. Es decir, aunque sea de manera sencilla, pero cuál va a ser el método que se va a utilizar para que las personas puedan documentar las mejoras y sean retribuidas con el reconocimiento correcto. Entonces, haciendo un resumen, la pregunta de por dónde voy a empezar va a depender de varios elementos como son: uno, va a depender de la visión de cada organización y sus líderes. Dos, hay que medir siempre el antes, toda la evidencia y tener una línea de base o una línea basal de dónde empiezas. Tres, la estructura de soporte. Yo empezaría por ahí definitivamente. El desarrollo de las personas, es decir, cuál es tu plan de desarrollo de competencias. 5, tu sistema de reconocimiento. Y 6, tu plan de comunicación. Con todo esto, entonces, puedes ver que se pueden generar una serie de mapas
mapas de ruta o llámale cronogramas. Pero el cronograma no solamente es la capacitación que debes de dar y el número de proyectos que debes de hacer, que sería demasiado operativo. Estamos hablando de cómo debes de tener el mapa de ruta en términos de fortalecer el liderazgo, fortalecer la estructura de soporte, tu plan de comunicación, obviamente tu plan de capacitación y competencias, tu plan para generar promotores y una red interna de asesores internos, ¿verdad? Que estén certificados como capacitadores, ¿por qué no? Pero dentro de este cronograma, todo lo que hemos hablado hoy es muy importante. Entonces, bueno, en una siguiente webinar vamos a dedicarle tiempo a enseñarte ejemplos de cómo se ven estos mapas de ruta. No quiere decir que sean perfectos, pero al menos para darte una idea de cómo puedes seguir avanzando en estos procesos de cambio. Bueno, pues este es el webinar de hoy. Espero que te haya gustado. Nos encantaría que te suscribas a nuestro canal si es que no te has suscrito. Y además, pues toques la campanita para que te estemos avisando cada vez que subimos un nuevo contenido, que puede ser un webinar, puede ser una entrevista, puede ser un tip, una cápsula de conocimiento, puede ser una cápsula de preguntas y respuestas. También tenemos ya nuestro blog. Entonces, si estás interesado en acceder a toda esta serie de servicios que tenemos de artículos, videos y demás, pues puedes escribirnos a comunidad@keisen.com y con muchísimo gusto, pues entramos en contacto contigo. Tenemos la capacidad y la experiencia para generar valor en tu organización de manera sostenible. Entonces, bueno, pues estamos aquí. Vamos a contestar tus preguntas. Aquí estamos. Puedes escribirlas en el chat. Puedes escribirlas, si nos estás viendo en YouTube Live, nos puedes ponerlo en el chat. En redes sociales también puedes hacerlo en la zona de comentarios. Y con mucho gusto, estamos aquí para contestar tus preguntas.